9, 10 años como que nos empezó a entrar la intriga. Y mi abuelita, ¿de qué habrá fallecido? Si no es la mamá con la que está mi abuelito, pues ¿quién era? Y me acuerdo que sí estábamos cenando y Denise fue la que dijo así como que, a ver, yo quiero saber cómo se murió su mamá. ¿Por qué todos nos dicen cosas diferentes? Y Felipe se paró y dijo, que esas cosas deben de caer en el pasado. Con la muerte de Susy, yo fui la única testigo presencial. Es inevitable el recordar a mi hermana y no recordar lo trágico que fue su muerte. Cuando tuvimos el problema de quedarnos sin mamá, nos venimos de México. Mi padre nos sentó a todos los hermanos a la orilla de la playa y ya nos dijo que, pues que ya no íbamos a volver a ver a nuestra mamá, que había tenido un accidente. Nosotros, hermanos, nunca platicábamos de cosas así de la vida o cómo decirte, por ejemplo, yo hubo un tiempo en que yo no sabía que mi mamá había fallecido y no se hablaba, nunca se habló nada. Pues siento mucha ausencia, siento un hueco. Siempre hay esa pregunta de por qué la soledad, ¿verdad? Por muy terrible y muy fuerte que sea una verdad, es mucho mejor, mucho más sana que la más dulce y tierna de las mentiras, ¿eh?